programa es patrocinado por Black Gold, La Jaula, Antro Bar, El Rincón Brujo, Night Club, La Comadre Botanera, Barça, Restaurant Bar. Black Gold Restaurant Bar. De martes a domingo, promocionan cerveza de barril. Jueves, copas Torres 10 al 2x1. Viernes, cerveza Corona o Victoria al 3x2. Sábado, botellas premium al 50%. Estamos ubicados en Avenida José López Portillo, 17.5, Colonia Mariano Escobedo, Tultitlán, Estado de México, frente al Mexibus de Vidriería. Black Gold Restaurant Bar. Disfruta en familia del mejor lugar y el mejor entretenimiento, en La Comadre Botanera. Ubicados en 5 de mayo y 5 de septiembre, Avenida Efraín R. Gómez, Juchitán, Oaxaca, México. La Comadre Botanera, el mejor lugar. DJ en vivo, el mejor ambiente. Bebidas nacionales e internacionales, solo en el mejor lugar. La Jaula, Antro Bar. La Jaula, Antro Bar. Ubicados en Avenida 5 de Septiembre, entre Hidalgo y Efraín R. Gómez, Juchitán de Zaragoza, México. Disfruta de este gran lugar. El Rincón Brujo, Night Club. Ven a divertirte con el mejor ambiente y la mejor música, y sobre todo el mejor espectáculo, en el Rincón del Brujo, Night Club. Ubicados en Avenida Oaxaca con Rivera del Río, primera sección Juchitán, Oaxaca, México. El Rincón Brujo, Night Club. Barça, Restaurant Bar, menú premium a 4 tiempos, 390 pesos, bebidas nacionales 2x1 de 13 horas a 19 horas, atenderte es un placer. Barça, Restaurant Bar, música en vivo todos los días. ¿Qué pasó, mis queridos carnalazos? ¿Cómo estamos? El día de hoy sí me alcanzó el día de hoy para traerme un pinche camión de haitianos. Entonces hoy se alcanzó. Bueno, no digo nada porque me van a robar, así me van a romper mi madre. De hecho, me dijeron, ¿qué crees, mi zorro? Les dije, ¿qué? Dice, ponte chingón porque yo sé, señor Burgos, discúlpame, primo Guarumo, pero esto sí lo tengo que decir. Me dijo este Chacharín, güey, hoy sí como que se ve medio nublado. Le dije, ¿eso qué tiene que ver? Si traigo unos amigos, ¿y qué tienen tus amigos? Se van a subir a una nube. ¿Y eso qué tiene? Dice, ponte chingón porque si se suben a una nube van a llover vergazos. Mejor no, dije, ay, que quede. Pero señores, ¿qué creen que me pasó el día de hoy? Ay, pues la verdad, la neta, ¿qué creen que...? Pues andaba yo cachondío, de esas veces que me hace efecto la Viagra. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Entonces llegué con mi mujer y mi mujer me dijo, no, estás castigado, hoy no hay culito. Dije, me cago, bueno, pero pantufli tampoco. Chinga, oh, le digo, oye, pero ¿por qué? Dice, pues es que ando en mis días. Le digo, oye, mi amor, pero pues, por la boquita, ¿no? Me dice, no, la neta no. Ahora sí que no se puede. Le digo, ¿por qué? Dice, no, ¿qué tal si me quedo muda? Le digo, güey, ¿no te has quedado sorda, güey? O sea, no mames. Entonces, la neta, pues, me fui a un lugar de perdición, de esos de lugares malos, de la perdición. Me fui por ahí a un table dance, que le llaman, donde están las poderosas cariñosas, me fui a meter. Entonces, llegué yo con mis poderosísimos 5 centímetros y con mi maletota de 70 pesos que traía, güey. Dije, algo me ha de costar, algo he de agarrar. Entonces llegué, entré y le digo, oye, carnal, ¿no habrá algo así como para picar o algo? Si tenemos cacahuates. Le dije, no seas mamón, una vieja o algo así. Ah, sí, dice, mira, tenemos esto. Me abren una libreta. Me dice, mira, zorro, esta está buenísima, muy guapa, argentina, 19 años, recién llegada, casi virgen, 20 kilómetros de riata recorrido, nada más. Dije, ay, güey, a huevo, tráeme esta, ¿cuánto cuesta? Dice, 1,200. Dije, no mames. ¿Dónde chingados? Digo, a ver, esta se ve más jodidita. Dice, esta, cubana, nalgona, sabrosa, chaparrita, 21 años, un poquito más recorrida, pero mamadora como el Chacharín, chingona. ¿Cuánto cuesta? 700. Dije, no, puta madre, pues no, no. A ver, déjale, sigo dando vuelta. Ya sabes, güey. Acá la vuelta y de repente, güey. Esta, hondureña, güey. 29 años, sabrosona, unas teclotas, güey. Bonita, güerita, así, alta, flaca. Dije, no, ¿de aquí cuánto? 600, dije, no, puta madre, pues no, güey. A ver, zorro, ¿cuánto traes, cabrón? Le dije, puta madre, le dije, la neta, nada más traigo 70 varos. 70 pesos, a ver, ven, güey, pásate. Y me mete un cuarto, güey, me meto al pinche cuarto. Y me dice, ten, y me da una gallina, güey. Yo, ¿qué pedo? Dice, vas, chingate la gallina. Le dije, no, mames, no, ¿cómo que? Güey, 70, ¿es eso o echarlos al piso? Dije, puta madre, pues con la gallina, cabrón. Que me meto al pinche cuarto y empiezo con la gallina. Fu, 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 no, le aventé un pinche palote, güey.
No mames, no, 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 pero maratónico, cabrón. Chingón, güey. Pinche gallina le dice, hijo de su pinche madre, güey, no mames. Neta, güey, neta, no mames. Ah, le pagué mis 70 varos, me fui feliz a la casa. Me senté chingonamente en mi sala a toda madre y me quedé pensando, dije, ¿y si me voy a vender otro palito con esa gallina? Qué buenas nalgas tiene. Y por el tamaño de los huevos que tengo yo y que pone ella, dije, pues congeniamos. Entonces me decidí, volví a ir. Entré y le digo, oye, carnal, Salchile, sí traigo un 100, güey. ¿Qué pedo? ¿Se puede con la gallina? Dice, no, no se puede, zorro. No seas culero, güey. Ándale, no, no se puede. Mira, traigo un tostón más, güey. Lo de mis pasajes de la semana. Dice, no se puede, güey. ¿Por qué, güey? Dice, no mames, después del palote que le aventaste a la gallina ayer, se murió. No seas mamón, güey. No, se murió, güey. Dije, puta madre, llora. Dice, mira, dame los 20 varos, dame 20 varitos, pásate. Y me pasa un cuarto, carnales. Me siento a toda madre, chingo de güeyes. Y dije, ¿y ahora aquí qué pedo, qué? Y de repente se abren unas cortinas. Uf, no mames, dos viejas, güey, aventándose, pero unos tijeras, no mames, güey. Ni las tijeras que trae el pinche cepillo para cortar su cartulín. No, no mames, pinches tijeros, oh, se aventaron un palote las viejas y volteó, güey, y todos los vatos así, güey. Todos estaban ahí y estaban los vatos así, güey. Y yo así de, ¿qué pedo, güey? Dale, güey. No, no más. Tú dale. Dije, pues bueno, dije, por 20 varos. Dije, pues ahora chingue a su madre, ¿no? Y ahí estaba en chinga. Dije, no mames, güey, por 20 pesos, güey. Show lesbian. Ve qué palo, dildo. No, oh, no mames, no sé si es clítoris o pito, pero qué grandote. Dije, no mames, qué rico, güey. Dice, le digo, güey, 20 pesos. Y me dice el vato, hubieras venido ayer, güey. Por 5 pesos vimos un pendejo cogiéndose una gallina. ¡Zorro! ¡El zorro! Bueno, señores, el día de hoy vamos a recibir directamente desde Ultratumba. Vamos a recibir nada más y nada menos que a mi carnal, Rumuerto. ¿Qué pasó, mi Rumuerto? ¿Todo bien? Yo muerto, pinche desaparecido. ¿Cómo le ves? Pero tú sí volviste a la vida, dile. Sí, sí. Aparte yo ni me desaparezco. Yo aparezco y desaparezco y aparezco todo el tiempo. No, ya te falta mucho para desaparecer, güey. Ahí la llevo ya, carnal. Mi querísimo Rumuerto, ¿cómo has estado, carnal? Bien, carnal, pues ya sabes, aquí y allá. Te vemos como chambeando aquí, no, no, allá, no, con el ego muy alto. No, ¿qué pasa, güey? ¿Qué pasa? La gente me dice, ay, Roberto, últimamente anda como muy crecido. Le dije, no, es la televisión, güey, es chaparrito, o sea. Pinche enano. No mames, güey. Sí. O sea, sí, sí, yo le dije una vez a Roberto, güey, ya no tomes Viagra, cabrón. Me dice, ¿por qué? Le dije, güey, con tu tamaño, el color de la pastilla, me vas a tener un pitufo, culero. Es lo que me tiene levantado, güey, lo que me tiene de pie. No mames. Mi querido Roberto, dinos dónde te andas presentando, nomás, porque hace 8 días dejaste al maestro Alex Aldaña por irte en chinga con las cariñosas. Ah, no, sí, fuiste a cantar, ¿no? Sí, no, me tocó por allá por Chimalhuacán y pues Zumpango, ya sabes, Chimalhuacán, Zumpango, Ecatepec, Coacalco y todo. Pero ¿dónde te presentas? Digo, hazles mención, a ver si nos mandan, aunque sean unas putas servilletas. Ah, bueno, en Zumpango estoy en el balcón. Okay. Estoy en La Bamba. Ok. Y estoy en El Jarocho. Y por acá estamos en La Asesina, en Coacalco. Puta, ni un pinche taco, ni de riata nos mandan. No, nada. Sí, nos dijo, le digo a Roberto, oye, Robert, que nos manden algo. Dice, no mames, dice el Robert, hoy van a hacer caldo de riata. Le dije, qué chingón. Dice, pero ya se acabó el caldo. Sin caldo. No, valió. Oye, hermano, el día de hoy tenemos algo en chinga, güey, porque sí van a llover. Sí, literal, se van a subir a una nube, van a llover vergas el día de hoy. Sí, ya vi. Vamos a invitar a nuestra presidenta electa, por favor. Sí, por fin. Sí, porque si no, nos quita la ayuda y con eso pagamos el estudio. Sí. Y el producer y qué te digo, ¿no? Sí, no, este, no, señores, primera, vamos a recibir directo a mi querísima Claudia Sheinbaum. ¡Cepillo! ¿Qué pedo, qué? ¿Todo bien? Es que me caí, güey. Se le cayó la mamá. Quise disimular, güey, así la caí. Para no verme tan pendejo. ¿Más? Dije, mejor me siento. Deberías de disimularlo siempre. Sí, ¿cómo has estado, mi querísimo Cepi? Pues, ¿qué te importa, güey? No mames. ¡Ah, no es cierto! No valgo. Burgos, ¿ves por qué lo más? Ahora que venga el Guarumo. No es cierto, mi sobrino. No es cierto, mi sobrino. Bien. Ya saludaste. Porque, o sea, cuando teníamos a las chavas que bailaban. Bien. Ay, sí, mamá. Ah, sí, ya me quitaste a las morritas, güey. Ya. No, pero aquí hay una grandota, güey. Entonces, ¿cómo bailaban, güey? ¿Cómo bailaban? Así. No, pero ese güey es el paso de la asiática, güey. Parecía la danza de los viejitos.
Para eso me pones a bailar, pinches. No, sí, gente culera. ¿Cómo has estado, carajo? Bien, bien, ya, ya listos para el ratito. Al ratito nos vamos a ir. Ah, chinga, ¿qué va a haber al ratito? Pues nos vamos a ir, güey. ¿A dónde? O nos vamos a venir, güey, ¿qué era? No, a ir, güey, ahí. Ah, ¿dónde? Allá al Sapo Cancionero, vamos a estar a las 10 de la noche, empezamos. Ah, sí, cierto. Me va a llevar porque me va a presentar al Sapo Cancionero. Oye. Va a cantar de tanto. Ahí en Satélite nos vemos a las 10. Aparte, por una larga pinche perra búsqueda por el mundo mundial, hasta lo pusimos en él. Les informamos a toda la gente que si por favor lo han visto con su cara de pendejo haciendo show en las combis. Sí, en serio, si usted... Alerta, merito del pedo. Necesitamos sacar su foto en todo México o hacerlo viral. Porque... Güey, bueno, soñé tanto, les voy a contar, soñé tanto con el Chacharín, güey. Tanto. Sí, sí, sí. Güey, ¿no has soñado conmigo, culero? Me preocupó tanto el Chacharín, bandaneta, se desapareció con... No mames, güey. 15 como, días mínimo. No mames, güey. Yo me acosté, güey. 10 días, ¿no? Güey. Neta, Robert, cerré los ojos y con las pupilas cerradas en el reflejo, su cara del Chacharín, güey. No manches. No mames, me paré, güey, al baño, güey, hice pipí, güey, me lavé las manos, agarré el papel y en el papel su cara del Chacharín, cabrón. No manches. No mames, cabrón. ¿Es delirio, no, güey? Puta madre, no, güey. Fui, güey, fui a desayunar mi poderosa caguama, agarré la caja de las sucarritas y en la caja del cereal... Su cara de Chacharín. Su puta madre, güey. No mames. Chacharín. Ya me preocupó este hijo de su chingada. Sí, 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 güey. De repente salgo, voy a abrir mi coche y en el reflejo, su cara de Chacharín. No. Llegué al restaurante, pedí de comer, me trajeron un pinche desayuno chingón. Motileño, un lechón. Pero no. Me trajeron algo chingón. Su cuerpo, me trajeron un desayuno mamalón, así chingón, con dos huevos estrellados. ¿Y en tus huevos? Y en mis huevos. La cara de Chacharín. ¡Ay, joder, no, chingón! No, sí, es que la angustia estuvo cabrón. Sí, sí, sí. Señor, ya háganse virales para que los reconozcan. O cuando tengan un hijo así pendejo, mátenlo mejor. Sí, ahí vimos que ya no eres viral, Chacharín, no manches. Sí. Ya te preguntamos en todo México y nadie te conocía ya. Oye, lo único viral que tienes es el VIH. ¡Ah, no, no, no! No, no, güey. Ya tiene CD. ¿Ah, ya? Ya no es VIH. Okay. Bueno, pues vamos a presentar al desaparecido del día de hoy. Vamos a presentar a mi querido carnal. ¡Chacharín! ¡Show! ¡Dóbole! ¡Trae porra! ¡Ah, chinga! ¿Qué pasó, mi hermano? ¡Trae porra, Chacharín! Eso fue a ser el culo. Y lo bueno de desaparecer, dicen, que no, dicen que no me quieren ni vean cómo me aparecen. ¡Ah, sí, güey! ¿Cuánto les pagó ya, la neta? ¿Cuánto les dio? Les dio una torta de sopa, güey. Una pinche torta de sopa de fideo, güey, y su agua de chía, güey. Me imagino que sí, sí, ya, güey. Pero aquí están leales, cabrón. Ay, leales porque le ponen su madre. Oigan, no, de verdad, muchas gracias, muchachos. Ahí me demostraron que realmente están preocupados. No, de pronto nos vale madre, nada más que queríamos saber dónde andabas. Yo no, pensé no, que... No, sí. Oigo, preocupados, empezamos a preguntar a los 10 días y este güey... Oye, es Chacharín, güey. Oye, de veras, tenemos un pendejo que... Me dice, falta algo, ¿no? Güey, me dice ¿qué pedo? No, me dice el Radamés y la Wander. Oye, dice, te hace falta como un mueble ahí. Ya, no, le voy a Chacharín, hermano. Ya le dije al Radamés, es Chacharín. Ah, sí, dice, putísimo. Saludos, Radamés, saludos a la Wander, un abrazo. Oye, los programas no los vi, pero se ve que estuvo chido. A ver, ni los vi tampoco. No, no, pues ¿qué? En el anexo no hay teles. Y menos internet, así que no vaya. Sí, ¿cómo no, crees? Pero Chacharín no andaba. Qué bueno que regresaste, Chacharín. Ya. ¿Dónde estabas? Lo que pasa es que, miren, tuve una situación marital muy complicada. Ajá. Porque les voy a platicar. Fíjense que la semana pasada estuve con mi esposa 3 horas, ¿no? 3 horas. Ajá. ¿No te dolió el culo? Rogando por sexo. Rogando por sexo. Y hasta que mi esposa me dijo, órale, vaya, va. 3 minutos después ya estábamos acurrucados en la cama. Qué rico. Ella recargaba aquí en mi pecho, con la mano jugando con mis pelitos de mi peso. Okay. En la panza tenía más espacio para recargarse, güey. No, porque ese como que se le va la cara. Se rueda, güey, sola. Sí, güey. Y me empezó a decir, ¿qué estás pensando? Y yo le dije, nada, Claudia. Valió mal, no. No mames. No, la estabas pensando en Claudia Sheinbaum, no, güey. No mames. Chingas a tu... Yo, perdóname, Wendy. Chingas, perdóname, Wendy. Oh, no, vete mucho. Perdóname, Wendy. Ya sabes que soy bien distraído y se me van los nombres. Sí, claro. Tampoco me llamo Wendy, pendejo. No, 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 no,
Y me puso una madrina que parecía campeón mundial. No, todavía está hinchado, ¿no? No. Está tu putazo. Ahorita vamos a hacer que te agarren cuerpo, no te preocupes. ¿No? ¿Y luego qué? Pero, no, pues ya, ya pude recuperar la conciencia hace unos par de días. Ya estuve aquí. No, lo que pasa es que me quedé incomunicado unos par de días, pero no tuve... Un par de días. No tuve la precaución de, avisar, ¿no? Exacto. Pero, oye, no, la verdad es que sí me siento mal porque dos programas muy chidos con el canal Jom, estuvo muy divertido, no, seguramente. Mames. Esos sí son payasos. Esos son payasos. Ese sí es payaso. Y dijo, y si repites el programa, dice que le caen los huevos. Sí, lo dijo claramente. Pero dice también que es protocolo entre payasos. Sí. No, es normal que nos cagamos así. Claro, es normal. Cágame, chacharín. Maestro Saldaña, un abrazo, hermano, muchas gracias porque también se preocupó. El señor también, Alex Saldaña, sí, claro. Decepcionaste, no tienes idea. Pierdo, güey, por ahí, sí, también. Solo vino por ti, güey. No, muchas gracias, perdónenme que. Pero ya estoy. A ver, Vic Metra, mis carnales de alma sureña, perro Guaruma. A ver si ahora que vienen este puto. No se desaparece. Si no se va. Aguas, o lo vuelven a madrear. Oh, no, y luego pues va a venir este Marino con las nuevas. ¡Ah! ¡Ahí ya apareció! ¡Ah, de veras! Mi querísimo Alex Marín, carnal, ya nada más estamos esperando porque... La confirmación. ¿Quieres ser que quieras? No, es que quiere ser tu tercer puta. Digo, sí, no, la cuarta. No importa, no. La tiene bien bonita. Sí. Yo también, chulo. A ver. Yo también vení. Pero la tiene gruesa, ¿eh? No, bonita, güey. No, déjate. Bueno, pues señores, gracias a Dios, ya está aquí de regreso, gracias, el Chascarrín. Mi querísima Claudia Sheiba. El Rumuerto, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Señores, vámonos con los que nos han de tragar, pero antes, compartan la transmisión. Sí, ya saben, güeyes. Compartan porque se viene algo chingón, se viene algo muy, muy chido. Algo antes, sino rápido. Esto es un pre. Ya tenemos fechas disponibles con el Eleco de Sorreando para que contraten. De una vez, porque luego dicen, en diciembre salen con la mamá. Ya tenemos manager. Sí, ya tenemos manager ahí, Candelaria Solares, que anda ahí. Mi amor, por favor, véndenos. No sabe qué puto. Véndenos. Ay, mi amor. Ay, mami. Si supieras lo que habla cuando estamos fuera del aire. Que te amo, que te adoro. Sí. Ya, chiquen a su madre. Vámonos con los que nos dan de tragar ya, la chingada. Black Gold Restaurant Bar. De martes a domingo, promocionan cerveza de barril. Jueves, copas Torres 10 al 2x1. Viernes, cerveza Corona o Victoria al 3x2. Sábado, botellas premium al 50%. Estamos ubicados en Avenida José López Portillo, 17.5, Colonia Mariano Escobedo, Tultitlán, Estado de México, frente al Mexibus de Vidriería. Black Gold Restaurant Bar. Disfruta en familia del mejor lugar y el mejor entretenimiento en La Comadre Botanera. Ubicados en 5 de mayo y 5 de septiembre, Avenida Efraín R. Gómez, Juchitán, Oaxaca, México. La Comadre Botanera, el mejor lugar. DJ en vivo. El mejor ambiente. Bebidas nacionales e internacionales. Solo en el mejor lugar. La Jaula Antro Bar. La Jaula Antro Bar. Ubicados en Avenida 5 de Septiembre, entre Hidalgo y Efraín R. Gómez, Juchitán de Zaragoza, México. Disfruta de este gran lugar. El Rincón Brujo Night Club. Ven a divertirte con el mejor ambiente y la mejor música, y sobre todo el mejor espectáculo, en el Rincón del Brujo Night Club. Ubicados en Avenida Oaxaca con Rivera del Río, primera sección Juchitán, Oaxaca, México. El Rincón Brujo Night Club. Barça Restaurant Bar. Menú premium a 4 tiempos, $390. Bebidas nacionales 2x1 de 13 horas a 19 horas. Atenderte es un placer. Barça Restaurant Bar. Música en vivo todos los días. Y ya estamos de regreso, mis queridos carranazos. Ay, qué bonito es estar de regreso el día de hoy. ¿Qué pasó? Venga, güey. Señores, el día de hoy, la neta, estamos de gala. Bueno, tú no, Roberto. Pero lo... No, el día de hoy, mi querésimo, traemos... Güey, bueno, ahorita ¿qué, lo digo. ¿Qué? Preséntanos a tus invitados que te van a hacer calabaza. Ay, chachanino. Tenemos invitados especiales el día de hoy, porque después tenemos una comediante que, neta, miren... Le repito, se va a poner chingón. Olió a semen esa madre, no manches. Ay, sí, güey. Hasta hoy supe a qué huele el semen. Porque siempre me lo paso, ¿no? Sí, güey. Es que hace rato me subí con el chacharín, güey, al elevador.
Y dice cállate, Chacharín. No, hombre, no, ahí dice Chacharín. No digas eso. Ay, sí, zorro. Pero... Le digo, ¿qué pasó, Chacha? Dice, como que huele a semen. Le digo, perdón, es que eructé. Así es que, mi carísimo. Te iba a decir cepillo. Ah, pero teníamos saludos, ¿no, zorro? Ah, los saludos, pero en chinga, porque los chavos tienen que ir a soltar putazos, güey. No, sí, sí quiero mandar yo saludos. Porque... Tenemos ahí poquitos el día de hoy. No, ahorita que se junten. Sí, ahorita que se junten más, tenemos como 30 pelas. Politopio. Eso sí está Politopio, amiga, perdóname, estaba yo muy distraído, ¿no te reconocí ahí en la taquería? Oílo. Ah, ¿qué digo ahorita? Andaba hasta el culo de pedo. Que la salude y ahorita. No, es que... Pinche hipoteca. Oye, no se te reconocí quedó. Porque estabas de espaldas. Margarita Cervantes. No, saludos a Margarita. Nada más tengo un comentario. Bueno, ya, entonces, presenta a tus invitados, canal del día de hoy. Señales, invitados especiales, cabrones. Voy a presentar. Al futuro ay. Y ya casi de salida también. Antes ah, no, ya de salida no. Sí, no, ya. Es los nuevos. Oh, nuevos si tiene que ser de salida no, tenemos a Roberto, no mames. Bueno, no, te queda tiempo. Si lo vemos a él, te queda tiempo. Este, futuro del box, vienen peleadores amateurs y profesionales. En este caso vamos a empezar a Wesley, ¿ven, canal? Venga, pásalo acá. Así, así. Ahora, te van así, a putear. Ah, no. Chale. ¿A eso vienes? Chale. Les voy a presentar también a mi carnal Reyes, porque su nombre está bien raro. ¡Bien! Bienvenido, Reyes. No, va. Güey, beso. Güey, dice que Reyes se me antojó como pistear algo. Sí, se antoja, güey. Y ahí viene el huasteco. Ah, así que... Háganse para allá para que entremos todos. Para que entremos si no, todos. No, y, no, les... y al campeón mundial que les voy a presentar a mi canal. Ya, chúpasela. ¡Ah! No, son novios. Vente, carnal, vente. Son novios. No, sí, aplaudan. Bienvenido, porque... hermano. Bienvenido. Si, ah, no cabrón, rompe cabrón, la... si no rompe la madre este güey, no mames. No. A ver, mira, no mames, ve. Está fuerte. No mames. Y con la mano también. Con razón el video de ay. ¿Qué me da? Campeón mundial está igual de flaco que yo, güey. No manches. A ver, párese, campeón mundial, a ver, junto a mí. Así. Te van a putear, Cepi. Te van a putear. En una de esas, así, güey. Así como, ¿cómo se intimidan? ¿Cómo se intimidan así en las peleas? No, güey, tú ves con ternura, güey. No, tú ves con ternura. A esa entraste, que tiene un tallallín, güey. Mi querésimo Chacharín, vente para acá, Cepi. Para acá. Mi querésimo, a ver, eso ahí. A ver, mi querésimo carnal, ¿por qué dices que el caballero es campeón mundial? A ver, que nos diga. O sea, él trae su cinturón, yo también puedo comprar uno en Tepito, güey. Sí, a huevo, porque no sé. El de Deporte Rodríguez, ¿no? Mami, yo tengo el de Massingers, o sea. A ver, carnal, ¿por qué nos dice la chingadera esta que eres el campeón? ¿Qué categoría eres? Soy Alejandro Tocino Meneses. Súbete tu micro, canal. Soy Alejandro el Tocino Meneses, ex campeón mundial de la Ivo en peso super ligero. Y lo fuimos a ganar este campeonato a Inglaterra. Y tú no sales de Zumpango. Y... Es que es aquí en San Pablo, güey. Avísenme a la calle. Yo retándolo, güey. No mames, avisen quién es. Sí, güey, no mames. Está todo pendejo. ¿Quién quieres llamar, carnal? Tour. Yo igual, boxeador profesional. Ay, güey. Llevo una pelea profesional ganada por knockout en el tercer round. La mamá. Ay, su mamá. Y vamos por la segunda pelea este 3 de agosto. No se la pueden perder. ¿Contra quién es canal? Todavía no sé nombre, contra Chacharín. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Wesley Mendoza Vallarde. Wey, Wesley. Güey, apunte los nombres. Esto guárdelo. El que va a pelear con Wesley te van a romper tu pinche madre, güey. Así. Y si vos te chingó porque fue en el tercero. Y si le pegas, vamos a ir todos y te vamos a dar en tu madre. Cállate a la verga. O sea, todavía no sabe contra quién. Espérate, porque con el que va a pelear. Hablando, que digo que algo, ponle un vergazo para que vea cómo no queda. Y si le pegas, te pondríamos entre todos. Sí, a huevo. Ah, sí, bueno, me conocen como el gladiador en el boxeo. ¡Ah, el gladiador! ¡Ay! Güey, es como, güey, no mames, que pase el padrino y la... ¡Grabo! Sí. Oye, ¿y tú, carnalito? Soy boxeador amateur y aspirante a ser boxeador profesional. Pero más fuerte, güey. Apriétate un huevo. Si no, hasta que sea profesional. Hasta que sea profesional. A ser boxeador profesional. Desbloquean la voz. Ok, ¿cuánto tiempo tú llevas en este pedo? Dos años y dos meses. Algo así, ok. Algo así. ¿Y cuándo te desbloquean la voz? ¿Cuando seas ya campeón? ¿Cuánto tiempo llevas? Llevo 4 años en el box. ¿4 años? ¿Cuánto llevas, hermano? Yo llevo 16 años practicando boxeo. No, así me así te ponen en tu madre, Chachari, por eso estabas. Ya lo voy a agarrar cansado. Sí, ya tiene 16 años. Pero tomen asiento, canal, porque sí los veo con cara que me quieren poner en la madre. Entonces, siéntense, canal. Ustedes siéntense, chicas. Zorro, siéntate ahí. Le van a poner la madre a alguien que sea Chacharín, güey.
No, y de hecho sí vienen con esa intención de soltar este... ¿Putazos? Sí, de soltar putazos. Oye, ya... ¿Quién fue? Sí, a ver, dile algo. A ver, dile algo. No, manito, no, ya sé. Él me nalguea. Era aquí, güey. Él no me zapea, él me nalguea. Qué fíjate. Puto calor está haciendo, Chacha, ¿eh? Mentiroso. Hermano, a ver, ¿cuántas peleas llevas, Canelo, hasta ahorita? Así sean en la calle, con tu mamá, con quien sea. ¿Cuántas peleas llevas? Seis. No, como seis. Güey, no mames, güey. Neta, güey, o sea... Sí, güey, pero no mames. Es que, güey, no sé. ¿Tienes novia? Sí. No mames, hija, o sea... ¿Qué habla pedo? Con él. ¿Me la vas a meter? No, bueno, sí, no, o sea... No, chingues. Es que es aspirante, güey. Ah, ¿ya eres aspirante, carnal? ¿De las de Guayabá? ¡A huevo! Carnal, ¿cuánto llevas tú? Yo, llevo, bueno, amateur sí hice como 28 peleas. Y bueno, ya ahorita ya es la profesional, la que llevo una por nocaut. No, ¿tú cuántas llevas con tu mujer, Chacharín? No, diario, mamá. Carnal, ¿cuántas llevas, hermano? Yo llevo 16 peleas, 16 ganadas, 6 perdidas y solo hice 3 amateur, pero soy la verga. Digo, sí. ¿Qué les digo? Córtale. Que esa palabra no se podía decir. Que no se puede decir verga aquí. Están diciendo, dice verga no, bye bye. A ver, hazla de pedo. Hazla de pedo. Nada más era una observación. No le saca la verga. No, estás bien, no pasa nada. Está bien. Estás en tu programa. Oye, dice, ¿qué vergas decías? El Robert dice, yo soy el Pilín. Carnal, oiga, les quiero hacer una pregunta para los tres. Tengo un amigo, independientemente de los que trabajamos aquí, que está muy pendejo. Digo, independientemente de los que estamos aquí. No, que nosotros no. Sí es neta, o sea, sí están buenos los putazos, o nada más son así de, ay, te raspo. Digo, porque tenemos aquí este canal. A ver, pásale ese pin. A ver, pásale. Tan del pre, güey. Órale, güey, 16 años, ¿tú crees que me va a hacer algo? No mames. Tache. Yo. Ya viene el preparador. Ah, ¿no es con él? No. No, yo con él sí, güey, no me un pinche tirote acá, le aguanto. ¿Por qué no dijeron que venía a Brincos Dieras? No mames. Primicia, por primera vez en México, en el mundo, en televisión. Brincos Dieras sin maquillaje. Ay, te viene con los guantes. Se me van chocando, se me van chocando. Se me olvidó que es el entrenador. Pásale, chaparrito. Pásale, chaparrito. ¡Qué pasón! ¿Quién era? ¡Bravo! Preséntate, canal. Preséntate, mi amigo. ¿Usted es? Me llamo Daniel Valle. No es Brincos Dieras, es Daniel Valle, entrenador profesional de box profesional, no. Culo. Es amateur. De los dos, amateur y profesional. Pero profesional, ya no manches. No, pues ya. ¿Estos qué, para qué nos los trajo? ¿Para ahorita probar? Que se quieren dar en su madre ahorita. ¿Verdad? Ah, se va, no, qué feo que se lleven así, no. ¿Qué? A ver, Cepillo. ¿Qué quieres, Cepillo? ¿Qué estabas de culero diciendo atrás que René Franco y que no sé qué, güey? Ah, déjalo, preparamos, vamos a prepararlo. Ah, yo, che, culo. Ya que lo tiene de frente. ¿Y usted cómo? ¿Quién es? Perdón, ¿usted cómo era? ¿A quién quieres? Che, culo. Pero no duele mucho, ¿verdad, jefe? ¿Al campeón? No. ¿Al novato? Cuando despierta, al que va, sí. ¿O al que va para pro? ¿A quién ¿Esto quieres? ¿Para qué se supone que es? ¿Para? No duele, pero cuando béisbol despierta se siente levemente un dolor. Ah, es agachado. Sí duele. Ay, cabrón. Se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Te vas a coger a la Claudia, no más. Ah, pues Claudia Sheinbaum tiene que estar lista para los putazos esos 6 años. Estamos entrenando a Claudia Sheinbaum para los putazos del sexo. Mira, aquí te van a poner. Mira. Ay, pues, ¿con quién decías? A ver, dime, ¿por qué me ponen eso? Dile lo último que quiere escuchar en su vida. Lo último que quieres escuchar. Lo último que quiero escuchar es ¿Qué se quiere dar? ¿Qué? ¿Qué otra vez ganó el PRI? ¿A qué velocidad está graduado este golpe o cómo los miden estos tipos de golpes? Ahorita lo mides, pero para que la gente sepa cómo va a ser el madrazo. No te preocupes, sí. Ya después. Pero ¿cómo los miden estos golpes? El golpe que me vas a dar. No hagas tiempo, Cepi. No te hagas, güey. ¿Cómo se llama? No te hagas, güey. Ahí está. ¿Cómo se llama este golpe que me vas a dar? Recto. ¡Me va a tirar el recto! ¡Me va a dar el recto el campeón, señoras y señores! En cadena nacional. ¡Vámonos a negro! Te van a dar el recto. ¿Ya ves, Checha? Te cambiaron. Va. No, golpe recto, no
No por el recto. No, que me va a dar en el recto. No tengo pedo. Golpe recto, no por el recto. Ahí va, ¿eh? Graba esto porque se va a poner chido. Venga. Vas a caer de todas maneras. Así como estás. Así como estás. Vas a caer de cualquier manera. ¡Una! ¡Cállate a la chingada! ¡Dos! ¡Tres! ¡Chingada! ¡Órale, güey! ¡El putazo era para él! ¡No mames! ¿Cómo lo sentiste? No, no siente nada, güey. ¡Órale la cara! No se siente nada, no siente el pulmón, ni las costillas, ni nada, güey. O sea, no mames, me lo dio justo aquí, güey. Haz de cuenta que si me iba a dar un infarto este güey. A ver la repetición. A ver la repetición. Échala, productor. Ahí va la repetición, a ver. Ahí va, chécale. Ahí se ve clarito cómo se desprende mi alma. La mancha blanca que se vio. Ahí va. No, pero ahora voy. Apúrale porque tenemos invitada. Ay, ya. Te van a desinflar, Chacharín. Pero tú ya traes esa madre puesta. Quítamelo. Ahí está, para que no vean. Ahí está el cinturón del campeón. Para que vayan viendo qué onda. Ya, Robert, a su lado, Robert. Hoy está pesado, ¿eh? Venga, tu chavo. ¿Este no te doy por cargarlo o cómo? Y te vamos a dar chance de que escojas, ¿eh? El amateur, el que noquea. No, este ya no, porque ya desmadró a Claudia, entonces. El que noquea. Ya se va. Pero no. ¡Te amo! ¡Ah! ¡Nalai, te voy! No, que agáchate. ¡No, no, voy! Vas. No, le voy a poner la bolsita. Espérate para allá. Ahí. Yo no me voy a poner atrás de ti, estás bien gordo. No mames, vas a aplazar. Mira. Pero dale, güey. Sí, güey, no hay paquete invito. A ver. Ese Chacharín ya está sudando. Espérense, yo les dije algo antes de entrar al cuadro. Todos los que vienen siempre chingan a Chacharín, los que él trae. Sí. No rompas la cadena, hermano, por favor. Fíjate en la cámara que se vea chido el golpe. Sí, que se vea chingón. Que se le salga la caca. Hacia acá. No haces un chingo, zorro, no manches. Nos va a inundar. Ahí estás. Ahí. Campeón, creo que te van a destronar, campeón, porque el tuyo ni una costillita. ¡Chacha! No me hizo costillas, campeón. ¿Qué pedo? Vamos con la repetición para ver cómo le volamos. Vamos a la repetición, a ver. ¡Chacha! Niño, estate en paz, dile. Esa no era, creo. Esa no era. Ese ya fue el mal. Está en el suelo. Dice chacarlo. Que no se grabó otra vez, Chacharín. Que no se grabó, Chacharín. Pásale. Otra vez. Sí, no. Pues, sí, no se grabó. Sí, no se grabó. No se grabó. Vas. Es que no se grabó. Sí, dale otra vez. Güey, hace cuenta que fue como de práctica. Así, fue de práctica. Vas. Enséñale el canelo. A huevo, sí. Sí, tu amigo, yo te traje. Dile. Ya me está dijo que eras bien pendejo. Ya listo para grabar. A Chile, me dijo, está bien pendejo. Que te trajo de puro compromiso. Dice sí, a Chile. Sí. Chao. Sí. Y la venía abrazando en el carro, dice. Sí. Dijo que si ahora. Dijo que ahora que crees que no. A ver, te voy a decir, él me dijo, de Canelo lo único que tiene es lo que deja en los calzones. Así me dijo. Así lo dijo, sí. ¿Eh? Y abrazó a tu mamá en el carro cuando venían. Va, órale. Órale. Cállate, la verdad. No le hagas caso, no trae mi carro. ¡Una! Pues sí, pues para que vienes. Y tú estás con el puro chiquito, imagínate. ¡Una! El grande, dice. Ahí va, puto. Ahí va. Una. Dos. Tres. ¡Oh! Señoras, señores. Señores. Ahí va. Ahí está la repetición. A ver su cara. Y su cara de Chacharín, que le peguen. No, ma. Sí, no, sí. Güey, parece que Chacharín se va a despedir otros 15 días. Bueno, una pregunta. De ese tipo de golpes, ¿cuántos golpes así dan en una pelea? No,
potencia. Pues, sí, depende, ¿no? La verdad, por eso nos preparamos muy bien. Somos un equipo. No, la verdad sí duele muy. La verdad, sí, con ese golpe ya tuve para jamás decirle nada a un boxeador. Ni bueno, a ver, mi querísimo producer, si me puedes apoyar, hermanos, les agradecemos que nos acompañen, que le han puesto su madre a Chacharín, a Claudia. Hermanitos, sí. Si nos pueden decir, préstale tu micro, que apárense, que te pongan tu madre. Carnalitos, ¿dónde tienen alguna escuela de box o simplemente meramente? No, güey, que ya no aprenda la gente, pegan bien feo, güey. No, ya no, señora, cuida a sus hijos. Pues miren, la verdad, tenemos. Ok. Tenemos el mejor gimnasio. Hay una escuela de macramé en el centro social. El mejor gimnasio de Tutitlán, Club Knockout. Y aquí está. Tan bonito que es el bordado, sensei. ¿No? Hey, hablan, acá. A ver, ahora sí. Venga, ahora sí, mi querísimo maestro, a ver, díganos, honrenos ahí, díganos, ¿tiene una escuela o solo es nada más por? Porque tengo, le tengo de a mi vieja y estoy entrando a sus güeyes, no sé, algo así. Oye, cabrón, si no me salió pelo. Bueno, un vergas. No, sí, estamos en Tutitlán, en Zona Oriente, se llama Club Knockout. Ahí pues ahí estamos entrenando a chavos amateurs y profesionales. ¿De a qué hora, están, hermano? Es la fábrica de campeones. Ahí a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde. En exclusiva para el de los Pradas, ¿cómo se llama esa madre? Prados. Las de las barras, dice el campeón que le pela la. ¿De a qué hora trabajan? ¿De qué día están abiertos? De lunes a viernes, ahí a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde, 6:30 de la tarde y 8 de la noche. Ok, ahora, ¿esto lo puede entrenar cualquier persona, por ejemplo, como Rumuerto, o es exclusivamente, meramente como para los chavos y así? No, o sea, de 8 años en adelante. Ah, o sea, de 8 años ya pueden soltar. Aceptamos travestis, de todo. ¡Te hablan! ¡Con razón! Oye, lo dijo por el maquillaje de Chacharín. Yo voy a empezar a soltar putazos. Hasta un putazo de los grandes. Ahora, ¿tenemos algún número que nos puedan proporcionar para que la raza que nos ve puedan contactarlos? El 55-12-45-32-98. Más despacito otra vez. 55-12-45-32-98. Si es que mi produce luego se enoja, es un medio pendejo. Síganos en las redes sociales, por favor. Ahí está, entonces ahorita va a aparecer aquí donde está Cepillo. Entonces aquí va a aparecer, ya lo tienes, mi querísimo producer. Ahí está, mira nada más. Si no es pendejo, te rompen tu madre. Sus redes sociales. Y no es miedo a ustedes, es miedo a su vieja, ¿eh? O sea, hermanitos, bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, chingón. Señores, vamos a darles un aplauso. Me decía que quería. Gracias. Ah, sin problema, hermano, sin problema. Para eso es tus redes sociales. En Facebook como Alejandro Meneses, por favor, síganos. Ahí está. Yo me encuentro en Instagram como Wesley Vallardi. El puteapayasos. Yo me encuentro en Instagram como Reyes Buyoli. Reyes Buyoli. Reyes, está bien. Güey, regálenme de la que fuma este güey. No sean culeros, no mames. Sí. Fíjense, los invito a toda la banda en Coacalco el próximo 3 de agosto. Va a haber esta función de boxeo en donde va a haber profesionales, amateurs. Estamos invitados, nos están invitando a que vayamos a echar desmadre. Nos van a... Sí, él no tiene retador, ahí por no, si tú, güey. No, güey, yo. Mira, vamos a darles aplausos porque en su madre ya me dio miedo. Si los doy en su madre, ya no. Ya, pendejo. Así que a toda la banda los invitamos. Yo también me estoy echando desmadre. Voy también voy a subir al ring yo ese día. A ver qué contrincante me ponen. Mira, con él tienes. Mis amigos, entonces ya sabes, tus redes sociales otra vez. Pero con te aprieto un huevo, mijito. A ver si quieres. Apriétale uno. Reyes Buyoli, como en Instagram. Lárgala, chingada. ¿Por qué no? Aparte de enseñar putazos, dice, hablar así, güey. A ver, tú sí hablas fuerte. ¿Cuáles son sus redes? Reyes Buyoli. Ok, enséñala a Canelito. A ver, dile cómo son sus redes. Reyes Buyoli. ¡A lo va! Y en la pista número uno. Esta noche llega Reyes Buyoli. Señores, gracias, mis queridos hermanos. Reyes, gracias. Güey, neta. Nuevamente el nombre de la escuela, mi canal. Club Knockout. Muchas gracias. Club Knockout, ¿dónde se encuentran? En Tutitlán, Zona Oriente. Los esperamos este próximo 3 de agosto en Potrero La Laguna. Va a haber peleas profesionales y amateur. Vayan para acá. Si su vieja los tiene hasta la madre, van a empezar a soltar putazos como este cabrón. Mi querísimo campeón, hermanito, sus redes sociales otra vez. ¡Ah, la virgo! ¡No mames! Yo por eso nomás le digo así, güey. Bueno, así. Mames. No, es que sí. Espérate. ¡Zorro! Estoy bien guanguito yo. ¡No mames! Derecho. Va.
acabando ese. El zorro. Dice, ¿no? Permítame decirle, pero el zorro sube a sus redes que todos los días va al gimnasio. Pero yo soy el intendente. ¿Qué? A mí me embarcó. Yo soy el que hace limpieza. A ver si siento que agarras. Lo bueno además que, traes peluche, mi hermano. Lo bueno que cagué antes de salir. Pues grábalo, Nalo, grábalo. Ahí viene. Chido, respira, respira porque esto va al plexo solar, güey. Al Robert no, porque sí nos da vergüenza, ¿no? Lo bueno de ser viejito, que lo respetan a uno. Sí. No, ay, yo me paré con sin poner pie delante, güey, no. No, no, él me dijo que van así juntos, güey, para tu seguridad. Por tu seguridad van juntos. Quita las manos, quita las manos. ¡Ay, ay! ¡Oh! ¡Ay, no! Y ahorita. ¡Ah! ¡Sí, a huevo! ¡Repetito, mames! ¡Qué pasa! ¡Sí, está mal! ¡No mames! Sí. No, pero nada más que no le quiero romper la mano. Entonces. Tiene pelea al campeón. ¡Ay, ay, ay! ¡Mames! ¡Ay, ay, 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 ay! Mira cómo le hago así. No pasa nada, no pasa nada. Mira, relax, relax. Mira, ya, 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 ya. Mira. Pero viste cómo, ¿viste cómo lo hizo el campeón? Así. ¡Ay, mi mano! Señores, pues nos vamos con los que nos van. Gracias, campeones. Gracias, compañeros. Porque gracias. Tenemos invitadaza. Tenemos invitadaza de lujo el día de hoy. Se viene una amiga, así es que vámonos. Gracias, canal. ¡Venga! Black Gold Restaurant Bar. De martes a domingo, promocionan cerveza de barril. Jueves, Copas Torres 10 al 2x1. Viernes, cerveza Corona o Victoria al 3x2. Sábado, botellas premium al 50%. Estamos ubicados en Avenida José López Portillo, 17.5, Colonia Mariano Escobedo, Tultitlán, Estado de México, frente al Mexibus de Vidriería. Black Gold Restaurant Bar. Disfruta en familia del mejor lugar y el mejor entretenimiento, en La Comadre Botanera. Ubicados en 5 de mayo y 5 de septiembre, Avenida Efraín R. Gómez, Juchitán, Oaxaca, México. La Comadre Botanera, el mejor lugar. DJ en vivo, el mejor ambiente. Bebidas nacionales e internacionales, solo en el mejor lugar. La Jaula, Antro Bar. La Jaula, Antro Bar. Ubicados en Avenida 5 de Septiembre, entre Hidalgo y Efraín R. Gómez, Juchitán de Zaragoza, México. Disfruta de este gran lugar. El Rincón Brujo Night Club. Ven a divertirte con el mejor ambiente y la mejor música, y sobre todo el mejor espectáculo, en el Rincón del Brujo Night Club. Ubicados en Avenida Oaxaca con Rivera del Río, primera sección Juchitán, Oaxaca, México. El Rincón Brujo Night Club. Barça Restaurant Bar. Menú premium a 4 tiempos, 390 pesos. Bebidas nacionales 2x1 de 13 horas a 19 horas. Atenderte es un placer. Barça Restaurant Bar. Música en vivo todos los días. Gracias. No mames. Pegan bien, cabrón. No mames. Güey, se me aflojó la. Güey, Chacharín. No mames. Chacharín dijo: ahorita vengo, voy a cagar. Ya se fue a cagar. Qué bueno que no me la puse aflojan. Chichis para la. Güey, Claudia Sheinbaum, güey. No, pues te voy una cosa, la neta. Sí. Te voy una cosa. Chile, el campeón está medio güey, o sea. No, sí, güey, porque. ¡Muchachos! Mira, le iba a romper la mano, güey, pero dije: no, es no. Es pendejo, güey. ¿Por qué, güey? Porque está viendo que yo estoy acolchonado aquí, güey. Yo hubiera sido, le doy la jeta, güey. Ay, yo. Sí, güey. Sí, güey. Es pendejo, güey. Sí. O sea, estás acolchonado. Mejor y te. No, mejor te doy la jeta, güey. A huevo, yo lo hubiera hecho. Está eso, güey, no se apendejó. Sí, yo también, güey, por eso. Sí, güey, sí, güey. Pero vaya, vaya, vaya. ¡No! 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 Estamos hablando de otro campeón. Otro, güey, que vino. Otro que vino, güey. No, tú no. Ches putos. Campeón, gracias. Entonces, señores, el día de hoy tenemos una invitadaza de súper lujo, que la neta, gracias por esperarnos. Una amiguísima invitadaza, ya actriz. Ya te está el culo de pedo. Comediante, ya. Alcohólica. Y de manteles largos. Y risueña. ¿Eh? Y risueña. Sí. Vamos a recibir el día de hoy a mi carnalaza, a mi hermana. ¿Qué les digo? No mames. Neta, que si yo hubiera tenido una hermana, lo hubiera querido que fuera como Cepillo. Porque. No. Así es como vamos a recibir el día de hoy a Erika Histérica. ¡Oh! Bienvenida. Bienvenida, Eriquita. Ay, mi amor. Por
¡Uy, por fin! Hasta que se nos hice. Tomen asiento, tomen asiento. Así. Sí, es que, mames, me duele la panza, hijo de su... No, no. ¿Qué pasó? ¡Qué madriza, eh! Yo, y me dijeron, bien, no lo subas a una nube porque yo en verga... No, dije, qué bueno, porque si... ¿Se ve? Me dio, pero bueno. ¿Sí lo viste? No sé, sí lo vi completo. No, pero sí. Sí, no. No. Mi querida Mari, ¿cómo has estado? ¿Dónde andas, amiga? ¿Qué show? ¿Qué has hecho? ¿Qué pues fíjate que muy bien, gracias a Dios. Oye, tenía un rato que no te veía y la verdad vengo aquí a confrontar a todo tu público porque lo vengo a acusar. Lo vengo a acusar a este güey. No. Es que mira, déjenles cuento. A ver. Este güey no paga. No paga. Así como lo ven, no paga este cabrón. No. ¿Algo puedo decir cabrón o si ¿Tampoco no? ¿Tampoco te dio la tanda? ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Tampoco te dio la tanda? No, déjate de eso. Si el enojo es mucho, di lo que quieras. Fíjate, hace un año me dijo, oye, ¿qué? Consígueme acá unas chicas, no sé qué. Dije, ok, bueno, va, ¿no? Acá le conseguí un hotel acá bien y todo, ¿no? Le llevé, no sabes. No, porrazo. Sí, o sea, le llevé una brasileña. Oh. ¡Ah! Ay. Una rusa. ¡Ah! Oh. Una belga. No, pero ¿qué? ¿Qué digo una belga? O sea, una belgoto. No, estaba... Gusta, sí, con razón. Y después ya no quiso pagar. O sea, ya que se echó a los cabrones. No, ¿y sabes? Brasileña, ¿sabes? Rusa y belga y no. ¿Pero sabes por qué no pagué? ¿Por qué? Porque yo me fui con la belga. Entonces me dice, ¿por qué no pagaste? Le dije, pues es que me llevó la belga. Muy bien. Eso, Rafael, bien bajado ese balón. Mi querida América, cómo te encanta hablar de las belgas, ¿ya? Oye. También a Cepillo. No. Sí te encanta. No puedo hablar con Rubio, bien. Oye, lo tengo chavada. Es imposible. Mi querida Simari, te vemos que andas muy movida en televisión, tienes series, programas, amantes. Oye, todo, oye, de la vi con el Nicola Porcela, el del Big Brother, güey. Hola, sí, oye, allá andaba con el Nicola. Uy, no, ahorita no, está bien guapote. No, Nicola, yo era Nicola. Nicola tiene. ¿Y eso? Mi querida Simari, ¿qué proyectos hay ahorita ahí que tienes en puerta? Pues mira, ahorita estamos participando en un programa que está en Univision, que se llama Qué Buena Hora, ¿no? Entonces ahí participando, soy como comediante invitada. Entonces cada vez que me hablan, pues ahí hago alguna participación. Ahí soy con Omar Fierro, con Michelle Viet, con de Nicola Porcela. Y ahí así, ¿Cómo chinga con su cola, güey? Ay, mi cola para acá, mi cola para allá. O sea, este es un programa sexoso, entre belgas y colas ya. Espérate, mañana va a ser el comité de estudio también con el Nicola Roberto. Sí. ¿Y qué más tenemos, Mary? A ver. Y te digo, bueno, ando ahí, ahí hay proyectos ahí que primeramente Dios espero que se hagan ahí en Televisa. No, ya les estaré contando, ya estaré viniendo otra vez para contarles, por favor. Porque no me había invitado, déjenme les digo también. No, no, les voy a decir algo en exclusiva. Dice el Escorpión Dorado, Kerik. No, digo no. Ese es otro tema. Como no te mamando, señora, le estoy diciendo. No, ella era de las personas que me apoyaban cuando yo hacía mis transmisiones, como muchos hijos de su pinche madre que están por ahí viendo el programa, que los invitaba y, véngase a la casa, vamos a chelear, vamos a caguamear, vamos a hacer... ¡Ay, no, no! ¡Nombre! Cepillo, Roberto, Chacharín, güey. ¿Qué pedo? ¿Yo? Sí, bueno, yo los invitaba, ¿no? Ella siempre agarramos unas pedotas, no más... Unos pinches reflejos. Si que le quiero mandar un saludo a Érico Amador. Sí. Érico histérico. Ay, a mi hermano, un saludo. ¿Qué? Que no puedo venir ahora, pero dice que la ver cuando lo invita. Ahí ven. Sí. Lo agarró el embotellamiento. ¿Y luego qué más tenemos, mi querida Marica? Pues nada, te digo, andamos en eso, dando shows, ¿no? Siempre que nos invitan, ahí andamos. Chido. Entonces, pues, así, ¿qué más te digo? Ando también de repente allí también como guionista. Entonces, bueno, haciendo de todo y de nada. Qué chido. Ah, huevo, sí, chingón. Pero en realidad, bueno, para la banda que nos preguntaba, oye, ¿qué onda? Ya nos habíamos dicho que teníamos un show juntos. Sí, oye. Era mi princesota. Entonces, la princesa. Se cambió por la cola. Sí. pues Nicola, perdón. Era Nicola, me la pela. A ver quién tiene más cola. Y ahorita, por ejemplo, te vemos que andas con los gamborimbos, ¿o cómo se llaman esas madres? ¿Cuál es gamborimbo, güey? ¿O cómo se llaman? Estos. Las porquerías. Los cascajos, güey. No mames.
las basuras orgánicas. ¿Los cascajos? Sí, los cascajos estaban en el grupo de bueno, en el programa de Qué Buena Hora. Sí. Ya hicieron algunas modificaciones, entonces ellos están trabajando ahorita por fuera, dando shows. Entonces igual, digo, cada que me invitan, ya sea él, o el Indio Brian, ¿no? O quien me invite de ellos, pues ya estoy ahí subiéndome al escenario. Ya eres parte de la anda, ya estás. Yo ya soy parte de la anda, de la Andy, del Ando, en todas partes. Qué chido. No, también él es Holanda. ¿Sí? Holanda cagando aquí, Holanda cagando allá. Sí, sí. Oye, Chacharino, ahorita hablando de cagando. La chingadera esa, creo que se le aflojó la caca, güey. Este putazo. Oye, que le dio. ¿Pero sí lo encontraron, en serio? O sea, porque yo, digo, ahorita no, llegué sí, y no está. Entonces... ¿Otra vez? Se desapareció. Era grabado. Él no cree que era grabado, ¿verdad? Sí, 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 ya. Por eso había repetición. Sí, claro. No creas, sí. Que mi, no creas que mi señor productor es tan chingón para hacer reproducción. Sí, sí, claro. Sí, por eso que salió ahí abajo el teléfono y todo, ¿no? Sí, sí. En postproducción, claro. Sí, era grabado. No, pero sí. Y luego, ¿qué va? A ver, tenemos una preguntota. Sí. Aquí del público que dice... Oye, si nos puedes mandar lo que nos debes de Coppel. Ah, no, esa es otra. No, pásame la otra. Ese es de Coppel, güey. El otro. Ya. Oye, no. ¿Qué onda con tus shows? ¿A qué? O sea, si yo te contrato para un show, si tienes un show como tal para decir, te voy a llevar a mi fiesta, a mi casa, a un antro, ¿sí lo tienes como tal? Sí, sí tengo un show como tal. ¿Tiene dos o tres show, tipos de shows? ¿Eh? Ajá, exacto. También depende de qué es lo que quieran, porque, por ejemplo, si vas a una feria de pueblo, pues obviamente tiene que ser algo un poco más grande, ¿no? Si hay que llevar, no sé, bailarines, más ¿no? Popular, lo que sea. Más exacto, cosa, ¿no? Y entonces, obviamente, va más, digamos, como para ese tipo de público, ¿no? Que es para que todo el mundo lo pueda disfrutar, ¿no? Cuentas pero, con la claro, producción para todo tipo de shows. Exactamente, ¿no? Pero también, por ejemplo, si a lo mejor es algo más pequeño, como en una casa, pues digo, no te va a llevar la gran producción, pero sí te va a llevar un show digno, ¿no? Y tú vas a estar ahí, yo siempre me abre una persona, bueno, o sea, siempre me abre el show una persona. ¡Ay, pilluela! Un saludo a... ¡Ah, verdad! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi vida! Bueno, hablando de mi vida, a ver, tengo una pregunta. Para la raza que bueno, que siga a Erika, para los que no lo conocen, para los que sí la conocen, sabe sí, que pues, es estandopera, hace comedia, hace teatro, estuvo en unas obras, de hecho con ella estuvo en la obra de teatro que les platicaba de dónde está Benito Castro, que en paz descansa, donde estuvo Carmen Ideal, Salinas, pero si quieres un pase VIP para ir, Roberto puede llevarte ahí a con Carmen Salinas. Oye, sí, con Alfonso Zayas. Oye, tenemos una pregunta. Sí. La raza, esta parte de Erika, ajá, histérica, de Erika, para la raza que no la conoce, si puedo decir sí, claro, apellido, sí, de Erika Amador, esta parte mucha raza no la conoce. Tú eres cuentacuentos sí, con Mike. Sí. Con Mickey. Con ¿cómo le pusimos? El te odio con odio jarocho, ¿cómo se llama? El ratón Crespín. El ratón Crespín. Así, tienes sí, algo con Mike Aparicio que hacen, sí, aparte de aparearse con tal chiste, ¿no? No. No, ni le digas, capaz que su novia lo madre. Ven, güey, ¿a qué escuela de box? ¿Ya viste a quién le dio el show? Ahora, ¿cómo está esa onda? Vemos, porque yo he escuchado que tienes una onda de cuentacuentos, ajá, pero que no solo es en México. O sea, he escuchado que lo haces como para otros países. Sí, fíjate que afortunadamente o desafortunadamente por la pandemia se nos dio la oportunidad de poder llegar como a más países, obviamente de manera virtual. En línea. En línea, sí, claro. Sí. Entonces, digamos, hicimos algunos eventos en lo que fue, no sé, Perú, Colombia, España, Inglaterra, Estados Unidos. ¿En español? Sí. Por ejemplo, cuando era en Estados Unidos, hacíamos, por ejemplo, ya sean de autores ingleses o autores sí, americanos, y obviamente hacemos el cuento en español, y quien sí hablaba inglés, pues obviamente lo contaba en inglés. Porque aparte, digo, doy talleres. Sí, claro. Ah, okay. Entonces teníamos talleres. ¿Y la competencia que había aquí en México con los cuentos de las mañaneras? No, muy complicado, muy no, complicado, mal. Sí. Lo peor es que hay gente que todavía se lo cree. Oye, güey. Son anécdotas. El anécdota que dice es la mamada, güey. Va caminando la Erika, güey. Por afuera acá del Senado de la República. Y de repente se oye, ¡culero! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Chingas a tu madre! ¡Ahí viene la cagada esa! Y Erika le dice al policía, oiga, creo que se están rompiendo la malla de adentro. Y dice el policía, no se preocupe, señorita Erika, están pasando lista. ¡El zorro! ¿Traes algo de rutinita, de chelas o...? Pues mira, te voy a ser bien sincera. O sea, yo me voy acoplando así como lo que ustedes vayan haciendo y yo íbamos saltando. Ponte de perro. A ver, a ver. Antes de trenecito.
Mira, si nos acomodamos. ¿Cómo dicen? Si nos acomodamos. Ay, si nos hasta la popó, dice. No, hombre. Si nos acomodamos. Va con todo, ¿eh? De plano. O sea, güey, van tres. Entre la popó, la Nicole y las belgas, algo quieren, güey. Deja con todo algo suavecito, güey. Llega el niño del hospital con la mamá y le dice: mamá, mamá, me duele la cabeza. Y la mamá: pues, ¿cómo no con ese pinche tumorzote? ¡Ay, yo no, mamá! ¡No! ¡Le des cuerda a mi producto! ¡Oh, ya llegó el desaparecido otra vez! ¡No mames! ¡No mames! ¡No cuentes eso, güey! ¡Oye, no me cuentes! ¡Llega! ¡Qué estúpido! ¡Eres un pendejo! Chesepi. Busquen otro programa. O sea, con like. Sí, no, no. Ya ni chingate, neta. Chingate uno, Roberto. Es que sentí que Erika estaba ya muy fuerte. Llega Tarzán a la farmacia y le dice: yo, Tarzán, quiero el condón. Y ya le dan un condón. Regresa como a los 5 minutos y dice, y ya llega otra vez y dice: Tarzán, quiero el condón. Huevos fuertes. Tarzán fuerte, condón, pum. Y ya le dan otro. Y así va varias veces, va y viene. Y Tarzán fuerte, todo el rollo. Hasta que le hacen uno muy, muy grueso. Y regresa llorando al último condón. Regresa llorando y dice: Tarzán fuerte, condón fuerte, huevos, pum. ¡Ya! ¡Ah, chica, ya regresó! ¡No, tú estás desaparecido! ¡Tú ya! ¡Te digo que! Está Tarzán diciéndole hasta a Jane: oye, pues quiero intentar algo diferente, ¿no? O sea, siempre lo normal, misionero, chivito en precipicio. Algo más extremo, vamos a intentarle. Y dice: pues, ¿qué se te ocurre, Tarzán? Pues dime, ¿qué onda? Dice: mira, yo desde aquel árbol me voy a dejar columpiar en una liana, tú desde el otro, y así cuando llegamos al centro, ¡pum! ¡Va! ¡Órale! ¡Va! Ya está, ¿no? Y así también a las 13, una. Ay, me acordé del madrazo cuando contaron. Una, dos, tres. Y ahí se dejan descolgar, ¿no? Y Guillén le dice: Tarzán, Tarzán, bájate. Perdidín, perdidín. Güey, es que les voy a decir algo. Erika es como más rela. Muy light. Es muy fresa. Es así como, ¿por qué la mamá está mal? Está triste. ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque su hijo está malito. Eso le gusta. ¿Eso para contar un chiste hay que pararse uno? Sí. Ah, ok. A ver, chica. También te puedes levantar, ¿eh? No, es que digo, contestando el cepillo, suena el teléfono, ¿no? Dice: hospital infantil, tiquelelele. ¡Ay, es que me ahí te va, otro. Pues sí. Uno, bueno, ya uno tranquilo y ya se encabronan aquí el productor, te vamos a correr. Oye. Está preocupado el papá y dice: es que no, me va mal en el trabajo, me va mal en la chamba, me va mal en la escuela, en la casa, en todo, con los amigos. Dice: no, güey, yo creo que estoy embrujado, güey, voy a tener que... Ve con un adivino, cabrón, no manches, hay uno buenísimo. Aquí está el teléfono, ya le dan la tarjeta, llega a su casa y marca. Y ya el adivino, dicen que es muy chingón este güey, le marca al adivino. Sí, bueno, con el adivino. Ah, sí, soy yo. ¿Quién habla? ¡Ta madre, pinche adivino! Güey. Es que ya le tienes que contar chistes tiernos. Ay, sí, como el niño que dice: mamá, en la escuela me dicen que soy espiritista, mamá. Mamá, manifiéstate. Uno para Erika. Llega un pollito a la Casa Blanca y toca. Y sale un pinche guardia como 2 minutos. Sí, dime. Y dice el pollito: ¿está el presidente? No, está en Ohio. Y dice: ay, ¿conmigo? ¿Está la gallina que se chingó el hace rato? Ese se murió, güey. Les voy a decir cómo se murió la gallina. Iba caminando así bien tranquila en el periférico y pasó un trailer y ¡ram! Que la aplasta. Y así con problemas levanta una alita, se agarra el pescuezo y ¡fuam! Se levanta. Dice: ay, esas sí son pisadas, no las chingaderas del zorro. No, es que yo no me sé muchos chistes tiernos, pero... había como que un chiste, porque también este programa lo está viendo mi niño que tiene 7 años. Entonces, había un perrito así chiquito que se llamaba Dulce, se quedó dormido y se lo comieron las hormigas. Había un perro que se llamaba Resistol, se cayó y se...
No, porque este sí traía tapita. Había un perro que se llamaba Firulais. Había un perro que se llamaba Firulais. Lo llamaban y no venía porque era sordo. Había un perrito que se llamaba Pegamento. Si pasó frente a un Conalep, se lo inhalaron. ¡Órale, pendejo! ¡Pero cortos! Cuando se cayó el tigre de Toño, ¿dónde se pegó? En su carita. Había un pollito que respiraba por la cola. Un día se sentó y se murió. Llegó Pancho Bocapantera en su carro y chocó mil. Güey, iba un ratoncito manejando su coche. De repente que se le poncha la pinche llanta. Cabre la cajuela, que es el gato el que se lo come. Había un camión, uno de leche y uno de chocolate. Chocaron y ¡quick! Güey, este pollito hacía bola de una rosticería. Y llega otro pollito y le dice: ¿qué haces? Dice: esperando que mi mamá se baje de la rueda de la fortuna. Llega un güey y mata a Melvin, el de los cereales. Y luego mata a Tigre Toño. ¿Cómo se llamó? ¿Quién era? No entendimos. Un asesino, llegó un asesino y mató a Melvin. Y luego mató al Tigre Toño. Y era el asesino serial. Arreglaron el carro, el camión que chocó a Erika. Lo arreglan, sale del taller. Ahí va contento el pinche camión lleno de frutas y choca contra uno de Electropura. Hicieron Boeing. ¡No, ma! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¿En qué se parece un padre a un curita? En que los dos están encima de los niños. ¡Pinche nada! ¡Cochito de niños! ¡No, ma! ¡Fue de niños! ¡Fue de niños! ¡Fue de niños! ¡No, ya! ¡No, no, no, pinche nada! Otra de niños, otra. Donde hay muchos niños ahí. Hay millones de niños ahí. Llega, está la fila de donación de sangre y de esperma, ¿no? Y le está la fila de donación de esperma y una muchacha. Y un señor le dice a otro: se equivocó, ¿no? Sí, dile, oye, creo que te equivocaste, esta es la de donación de semen. Y ella: Llega un señor de niños, llega un señor así, pero encabronado, con un niño jalándolo, pegando: ya, cabrón, pinche chamaco estúpido, ya, cabrón. Y lo va jalando y de repente pasa por un consultorio de psicólogo y sale el psicólogo y se le queda viendo: ya, pinche chamaco estúpido, cálmate, pendejo, suéltame la pierna, suéltame, cabrón, suéltame, pinche niño. Y el psicólogo: oiga, espéreme, tranquilo, tranquilo, esas no son formas de tratar a un niño, por favor. ¿Cómo no, hijo de perra? Este viejo estúpido, quítame el cabrón. A ver, señor, tranquilícese, no puede tratar así un niño. Déjemelo aquí, por favor, déjemelo aquí. Venga en una hora, por favor, vaya a relajarse, regrese en una hora. Ay, no mames, ya, quítamelo, lléveselo, cabrón, ya, se lo quita y se lo lleva al niño. Y ya se va este cabrón, se tranquiliza en el parque, ve las palomas, los niños tranquilitos, todo. Y ya regresa y dice: no, pues ya es una hora, a ver, vamos con este cabrón. Y ya toca y sale el psicólogo. Y sale el psicólogo así por la puerta. Le dice: ah, es usted. ¿Qué pasó, doctor? Ya me tiene, ya está listo, ya. ¿Qué solución hay? Dice: mire, la solución es que se cambien de casa. ¿Cómo que nos cambiemos de casa? Sí, pero no le avise a este hijo de su puta madre. ¡Pinche niño! ¡Quítate, cabrón! Pues ahí, bueno. Llega el niño y dice: mamá, mira, mamá, soy mecánico. Le dice: no mames, Roberto, sácate la matraca del culo. Mamá, ¿cómo se me ve mi vestido de 15 años? Ay, precioso, te tapa toda la silla de ruedas. Ahorita con las lluvias, se inundó el teletón. Es histérica, es cruel. Con las lluvias se inundó el teletón, ¿saben por qué? Porque Dios quería sopa de vegetales. Llega un señor al banco de sangre y le preguntan: ¿usted la sangre, usted dona la, No, ya. Ya, mira, mejor hay que seguir, porque nos van a banear. Ya, mejor no. Sí, no, mejor sí. La princesa exclamó: ¿me crees y vamos a producir, señor? Vámonos, gracias. Saludos. Black Gold Restaurant Bar. De martes a domingo, promoción en cerveza de barril. Jueves, Copas Torres 10 al 2x1. Viernes, cerveza Corona o Victoria al 3x2. Sábado, botellas premium al 50%. Estamos ubicados en Avenida José López Portillo, 17.5, Colonia Mariano Escobedo, Tultitlán, Estado de México, frente al Mexibus de Vidriería. Black Gold Restaurant Bar. Disfruten familia del mejor lugar y el mejor entretenimiento en La Comadre Botanera.
ubicados en 5 de mayo y 5 de septiembre, Avenida Efraín R. Gómez, Juchitán, Oaxaca, México. La Comadre Botanera, el mejor lugar. DJ en vivo, el mejor ambiente. Bebidas nacionales e internacionales, solo en el mejor lugar. La Jaula Antro Bar. La Jaula Antro Bar. Ubicados en Avenida 5 de Septiembre, entre Hidalgo y Efraín R. Gómez, Juchitán de Zaragoza, México. Disfruta de este gran lugar. El Rincón Brujo Night Club. Ven a divertirte con el mejor ambiente y la mejor música, y sobre todo el mejor espectáculo, en el Rincón del Brujo Night Club. Ubicados en Avenida Oaxaca con Rivera del Río, primera sección, Juchitán, Oaxaca, México. El Rincón Brujo Night Club. Barça Restaurant Bar. Menú premium a 4 tiempos, 390 pesos. Bebidas nacionales 2x1 de 13 horas a 19 horas. Atenderte es un placer. Barça Restaurant Bar. Música en vivo todos los días. Black Gold Restaurant Bar. De martes a domingo, promoción en cerveza de barril. Jueves, copas Torres 10 al 2x1. Viernes, cerveza Corona o Victoria al 3x2. Sábado, botellas premium al 50%. Estamos ubicados en Avenida José López Portillo, 17.5, Colonia Mariano Escobedo, Tultitlán, Estado de México, frente al Mexibus de Vidriería. Black Gold Restaurant Bar. Disfruta en familia del mejor lugar y el mejor entretenimiento, en La Comadre Botanera. Ubicados en 5 de mayo y 5 de septiembre, Avenida Efraín R. Gómez, Juchitán, Oaxaca, México. La Comadre Botanera, el mejor lugar. DJ en vivo, el mejor ambiente. Bebidas nacionales e internacionales, solo en el mejor lugar. La Jaula Antro Bar. La Jaula Antro Bar. Ubicados en Avenida 5 de Septiembre, entre Hidalgo y Efraín R. Gómez, Juchitán de Zaragoza, México. Disfruta de este gran lugar. No mames, sí, bueno, dijo rojo, güey, no manches. Oye, lo que güey, ya no están mames. Ahí quejándose estos güeyes que les pegaron los... Sí, no manches, estuvo bien duro que este... Señoras, señores, Chacharín, ya ustedes se preguntarán por qué nos cambiaron el escenario. Oigan, sí tenemos escenario nuevo. Al zorrito se le... El zorrito se lo llevaron al baño. ¿Se preguntarán dónde está el zorro? Del golpe que le dieron se aguantó hace rato, pero se fue al baño. Creo que está zurrando sangre, yo creo. No, y pues es... como nosotros somos una bola de envidiosos, lo vamos a acompañar. Por eso vamos a dejar que te pase. Lo vamos a dejar en la compañía encargada y presencia de nuestra querida y talentosísima... ¡Erika! ¡Histérica! ¡Aplauso fuerte! Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues me presento para todos ustedes. Soy Erika Histérica y soy actriz. ¡Ay! Se escucha bien padre, ¿verdad? Eso de ser actriz. Y es que fíjense, se los juro, Televisa es la fábrica de sueños. Porque tú llegas y la gente te pide autógrafos, te pide fotografías sin conocerte, oye. O sea, digo, ¿a mí quién me va a conocer, verdad? Llego y me dice una chava así de, ¡ay, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y yo, pues si quieres, güey, pues no me conoces, pero si quieres. Dice, ay, muchas gracias, Chachita. Oye, ¿qué es eso? No, ya, el colmo fue su hijo, que agarra, me abraza y me dice, te quiero, Barney. Oye, ¿por qué es así la gente? ¡Qué poca! No, en serio, ¿verdad? Oigan, pero fíjense que yo soy una persona que soy muy enamoradiza. Ay, no, a mí me encanta el amor. Me encanta, me fascina. Oye, esa me vuelve loca. No, sí, sí. Bueno, con decirles que una vez me enamoré de un doctor. Ay, y es que cómo no me voy a enamorar, oye. Si cuando me dio su receta, más que receta, parecía carta de amor. Ay, sí. O sea, cuando la leo fue de, ay, doctor, ¿lo ensarta? No, señorita, lo sartán. Ay, doctor, ¿y para ese tamal? No, para acetamol. Ay, ay, ay. Y bésame esta zona. No, betametasona. Ay, doctor, ¿y puro sexo oral? No, puro suero oral. O sea, no, eso no lo entiende, en serio. Bueno, un
una vez me enamoré de un taquero. ¿Y cómo no me iba a enamorar del taquero? Oye, si llega una vez una chica ahí a la taquería y le pide dos de lengua. No, hombre, el taquero que sale, que la agarra y le planta dos besotes. Dije, no, hombre, pues de aquí soy, ¿no? Y que le pido dos de longaniza. Sí, con harto chile. Sí, pero pues bueno, sí me lo dio, pero no de la que yo quería. Bueno, una vez me enamoré de un policía. ¿Y es que cómo no me iba a enamorar? Oye, fíjate, imagínate, así unos brazotes, el pecho así como de Brad Pitt, ya sabes, ¿no? Unas piernotas, ándale, mira, como el zorro. Era una mezcla entre el zorro, el cepillo, o sea, ¿se cuenta así? O sea, una cosa así, con un perfil griego, y el Robert, y el chacharín, o sea, no, una cosa así que dices, uy, papito, de aquí soy, ¿no? Y le dije, oye, ¿qué onda, señor justicia? ¡Arrésteme, arrésteme! Me dice, híjole, señorita, es que no puedo. Mi pareja se enoja. ¡Me salió puto el cabrón! ¡Al igual que todos estos! No, hombre, no. También una vez me enamoré de un sastre. Y vuelvo a lo mismo. ¿Cómo no me iba a enamorar? Oye, voy a arreglar un pantalón. Y me dice, señorita, ¿qué hago? ¿Le meto dos dedos? Y yo, pues sí, pero ¿qué hago con el pantalón? O sea... Y es que yo soy muy enamoradiza, oigan. Pero si hay algo que me molesta, si hay algo que más me molesta, porque eso soy, por eso soy Erika histérica, es mi ropa. El problema es que con la ropa me cuesta mucho trabajo para encontrarla, porque nada, yo tengo que mandarme a hacer mi ropa especial. Fíjense, una vez fui a un centro comercial, ¿no? Pero también me ensayó, porque le pregunto al policía, oiga, ¿cree que haya ropa como para mí? Dice, pues yo creo que sí, el departamento de blancos está al fondo. Oye, sí, ¿no? Sí. No, hombre, no, y esa vez me acuerdo que iba con mi novio, ¿no? Y entonces les digo, ya lo que me molesta, porque, ay, no, me molesta. Yo creo que también las mujeres les molesta, son las vendedoras, ¿sí o no, señoras, verdad? Ay, porque te quieren vender a fuerzas, te quieren vender lo que sea. Me da un vestido unitalla, o sea, ya primero ya estamos mal. O sea, un vestido unitalla que sabemos que a todas las mujeres no nos quedan las tallas, o sea, que las unitallas, ¿verdad? Y entonces me lo da de color rosa, o sea... Hay tres colores en los cuales yo no ocupo. Sí, claro. El blanco, pues porque parezco Michelin. Uno, ¿no? El rosa pastel, o sea, este está combinado, este es fuchsia, este no es rosa. Antes de que me vayan a fregar ahí en los comentarios, no. El rosa pastel, porque parezco Peppa Pig, ¿no? Y el tercero es el amarillo. Y el amarillo no lo ocupo por un bien hacia la comunidad, porque luego me vienen en la calle y dicen, ¡bocha amarillo! ¡Psh! Se van pegando. Por eso es que no ocupo el amarillo. ¡Erika! ¡Vientos, Erika! ¡Vientos, bien! ¡Felicidades! ¡Qué bonita rutina! ¡Qué ¿verdad? Chido! ¡Qué chido! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! No, ¡qué bárbara! ¡Siéntese, María! ¡Casi nos vamos a ir! ¡No mames! ¡Qué chido! ¿Ya nos vamos a dónde? ¡Oigan, saludos! ¡Saludos! ¡Ah, sí! ¡Los saludos! ¡A ver! ¡Que los saludos! La paz al señor ese. Margarita Cervantes. Saludos. Que la paz esté con la ustedes. La paz del señor. Y con mi espíritu que se fue en el chingadazo del boxeador. Oye, y con su espíritu de Robert. Richard Valdés, hermano. Saludos a Richard Valdés. Saludos, mi Richard. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos ahí. Uh-huh. Mañana, oye, mi querísimo Cepillo, mi querísima Erika, ¿no vas a ir mañana? ¿No te invitaron ahí con numerito? ¿A dónde? No le invitaron. Tiene una obra de teatro que se llama Quiero Vivir, Muero por Vivir. Al estreno. Muy buena, de verdad, tienen que ir a verla. ¿Aquí en el programa estuvieron? Sí, los vi. De hecho, fui a ver la obra también. Y la verdad, es una belleza. Tienen que ir a ver su obra porque de verdad te hace reflexionar acerca de la vida. No le voy a decir más, pero te la pasas riendo y reflexionando. Y bueno, está increíble. Vayan a ver. La carpa geodésica va a estar mañana. Va a estar chido. Y la neta, vayan a divertirse porque aquí vino, nos dieron una premisa, nos dieron promo. Está chido. Vayan, señores, vayan, porque mañana voy a estar. Mañana vayan a ver la alfombra roja. ¿Sí? Porque me dijo Marito, si eres de los primeros, no pagas. Chingue a su madre, me voy temprano. Así es. Vamos a quedarnos allá. Pero aparte los padrinos que van a estar, ¿no? Y vayan para que nos conozcan, aunque no entren, porque ya se llenó. Va a estar Platanito, va a estar el maestro Inclán. El maestro Rafael Inclán. Va a estar el Ujuzujus, que también ya también estuvo Danilo. Con nosotros. Uh-huh. Jorge Balcón, Danilo Ujuzujus. Va a haber muchísimos. Va a haber mucha gente. Artistas, nosotros, el elenco de Zorreando con el Zorro, vamos a estar ahí en la alfombra roja. Ajá. Sí. Richard Valdés también va a estar ahí. Richard Valdés también nos va a acompañar en el canal.
Te esperamos ver, ahí te esperamos de aquel lado. Y bueno, ¿qué más tú? A ver, saludos, a ver. A ver, dilos tú. ¿Yo? A ver, ¿de dónde empiezo? A donde quieras, del principio. Con el madrazo ya no alcanzo a ver. Es que dicen que mandé. Digo, mucho saludos para el Club Knockout. ¿Sí? Sí, a toda la banda. Y al Club Knockout. Sí. A Wesley me duele. Al que me pegó le dicen que qué guapo, pero qué manchado. No, macho. Imagínate las nalgadotas que le da su viejo. Por eso, ¿quién más tenemos, hermano? Ingeniero Luis de Tello. STH, no sé qué sea. Paches Pedraza dice que Alejandro Meneses, el campeón. El campeón. Dice Poyitopio, Fer. Saludos, el mejor programa, muchas gracias. Gracias. Oye, no se pierdan dentro de el 20 no se pierdan. Estamos en pláticas. Posiblemente. Está un 50-50. Viene el maestro José Luis Agar. ¡Oh! Depende. Vienen mis carnales también de Alma Sureña. También vienen mis carnales de Alma Sureña, van a venir, ya tenemos por ahí la fecha. Mi carnal, el compayazo. Que ya están. ¿Cómo le gusta inhalar la vida al señor? Se parece al Robert. ¿Qué más tenemos, Fernando Robocop, perdón. No, bueno, Cinta González dice, mi canelito, muy guapo mi niño. Oye, sí, ¿eh? Se solta cuna, ¿no? ¿Quién más tenemos, Eri? Tenemos al Museo Comunitario de San Pablo. Saludos a todos. No sé si ya lo habían leído, pero... Saludos. ¿Qué más tenemos, Chacharín, ahí? Inventa. Lo mejor para ti, querido tocino. Ahí está. Es Alejandro Meneses. No, mandaron a saludar a Chacharín. ¿El que me puso un putazo? Grandote. Oye, ¿y si se parece al tocino al que sale en la película de huevos, güey? Oye, que ya se fue, ¿no? Ya podemos hablar mal de ellos. ¿Cómo ven? Sí. Para que chingues a todos. No, puro pedo. Te encuentre, tocino. Te voy a freír con mis huevos. Te voy a dar la vuelta. Me quieres, marica. ¿Y cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? ¿Qué onda? ¿Haces contrataciones? ¿Sí tienes shows? No sé, ¿qué más? Platícanos. Pues mira, a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok, como Erika Histérica. Así estoy, mira, así como ahí aparece ahí, exactamente, así con K las dos. Histérica. Aquí viene, aquí abajo. Aquí. Histérica. Para que vean que no es grabado. Exacto. Sí, ahí pueden encontrarme, les digo, en todas las redes. O si no, pueden hablar a mi teléfono de contrataciones. ¿También lo puedo dar? Ok, claro, sí. Claro. Sí, por favor, produce. Dígate, para que vean que no es grabado. Sí, mira, ya está el 55. 55-4321. 83-27. Oye, producer, súper bien, rápido. Sí, me sorprendí, Y te lo puso en inglés y en español, Hasta en francés están, mira. Hasta en braille. Deberás dar shows en braille, Chacharín. Ya voy a empezar a transmitir en braille. Con que transmitas desde aquí ya la hicimos, güey. Luego te pierdes. Chachari. Eres un pendejo. Tiene una pendejada. Dilo, Chachari, dilo. A ver, ¿qué le dijo una lavadora a otra lavadora? ¿Qué le dijo? Lavando. No, mucha ropa. Está un niño, está un niño en la lavadora. Está un niño que está. Mamá, papá, abuelita, apaguen el botón, aprieten el botón de la lavadora. Ese no. Güey, voy a contar este chiste. Exclusivamente y especialmente para Erika, porque el día que lo conté, con todo respeto, eso se los digo de buen pedo para toda la banda, con todo respeto, mi amiga Erika y su jefecita que nos está viendo desde allá arriba. Que sí, está más cómodo acá. Fíjate, señora. Acá por está el, más cómodo. Por ese problema, que no me dejó lo del domingo. Les conté este chiste y se super cagaron. Ya lo he contado, pero lo voy a contar hoy. Este chiste lo voy a contar en honor a mi amiga Erika. Ok. El otro día, tranquilamente, feliz de la vida, están dos conchas de mar. De mar, dos conchas, así como los ostiones, dos conchitas. Ajá. Platicando y dice, ay, amiga, ya me enteré. ¿Qué te enteraste? Me enteré que te fuiste con el pulpo. ¿Cómo te fue? Ay, dice, uf. ¡Au! Buenísimo. ¿Por qué? Dice, uf, me llevó a un restaurante
carísimo. El más carísimo del océano, así. Riquísimo, bonito, en la piedra más grande, y no de la que se fuma Chacharín. Una piedra acá chida, bonita, muy padre. Ay, y luego nos sentamos chidote, y luego pidió un vino carísimo, el más vino más caro de todos. No juegues, en serio. Y luego dice, uff, no manches, me dijo, vamos a bailar. Y nos fuimos a bailar, y estábamos bailando. ¿Tú sabes lo que es tener 8 tentáculos así? No, y ni lo vas a sentir, pendeja, porque es mío. Estaban así, y de repente empezamos a... No manches, estaba yo toda mojada, obviamente porque es una concha de mar. Sí, eso, claro, claro. Es una concha de mar, sí. No piensen mal. Estaba yo toda mojada, y de repente empezamos a besarnos. Dice, ay, mi amor, ¿traes chicle? Dice, no, traigo gripa. Qué rico. De repente me empezó a hacer así, me empezó a manosear, y de repente me empezó a meter la mano, hijo de su puta madre, me chingó la perla. ¡El zorro! ¡Zorro! ¡Zorro! Señores, zorro. Casi nos vamos a ir, vamos a chingarnos una ronda de chistes. Va, empezamos con Don Viejito. Don Viejito. Don Viejito. Antes que se muera. Sí, abuelo. Llega un borracho a la pinche delegación y dice, a ver, vengo a mi trabajo, y quiero ser el juez de aquí de la comandancia. Dice, bueno, señor, está este borracho, pendejo, idiota. No, 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 son muchos requisitos, mejor ya no. ¡Mi cepi! Era Don Hilario, que llega Don Hilario y se mete a su casa con la vaca. Pinche vaca, jálate, cabrona. Y la esposa lo ve y le dice, ¿ahora tú qué, cabrón? Mira, esa es la cerda con la que me duermo siempre cada que no estás. Ay, serás pendejo, Hilario, es una vaca. Le estoy diciendo la vaca. ¡Eri! No, está un doctor, ¿no? Y está así el papá bien preocupado. Así de, ay, no, es que era el nacimiento que iban a hacer cepillo, imagínense, ¿no? El doctor así bien preocupado, ¿no? Todos los papás preocupados. Y entonces ya sale el doctor y le dice al papá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con mi hijo? Dice, ay, señor, hicimos lo que pudimos, pero logró salir. Venía manejando así bien tranquilo y que me para la patrulla. Y se acerca el policía. Ya sabes, así bien prepotente, me dice, papeles. Le digo, tijeras, te gané. A ver, me voy a chingar una petición que me están diciendo que no me lo chingue, pero me vale más. ¡Nah, nah, nah, nah! Es que te me gusta mucho, pero no me lo voy a chingar. Ya me regañaron. No. ¿De qué te gustan los chistes, Erika? A ver, me gustan de niños. A ver, otra vez. De borrachos, de borrachos. De borrachos. Sí. El otro día llegó un compadre. Dice, compadre, ¿qué pasó? Dice, ¿qué le parece si nos vamos a seguir la peda y la pitch fiesta ahorita porque mi suegra se acaba de morir? No mames. No chingues, compadre. ¿Cómo cree? O sea, bueno, está chido, mire. Lo siento mucho. Tenga 500 pesos para unas coronas. Dice, compadre, yo pensé que me iba a agarrar la palabra, que nos fuéramos de culeros a un antro, pero veo que usted tiene muy buen corazón. Gracias por los 500 varos para las coronas. Y le dice, si no hay coronas, te traes victorias, carnal. ¡El zorro! ¡El zorro! Mi querísimo Robert, chígate la última ronda, nos vamos en chica porque ya. Va, la pero última chica, ronda, rápido. Ok. Estaba, ya lo había contado, ¿eh? No, dí. Entonces no. El que sigue ya. Está una, en el lugar de los huerfanitos. Ahí llegan y pues llegué yo en buena onda, ¿no, güey? Y llego y les regalo. No mames, pobre, están huerfanitos. A ver tú, güey, dame ¿a cuánto cuestan? 20 pesos, échame una caja, güey. Ya llego y les doy. Sí, toco, güey, tengan aquí para los niños una caja de Suavitel, güey. Para que sientan el amor de mamá. Mi querida Mari. Oye, llega un señor, llega a una librería, le dice, oiga, ¿tendrá algún libro así como para, no sé, la fatiga, la flojera? Dice, no, están agotados. ¡Ah! Oye, dice, llega el vato a la librería, señor, ¿tiene libros de sadomasoquismo? Dice, sí. Dice, aviénteme uno aquí y acá. Está una marcha fúnebre, pero con una fila de puro señor, pero así, filita. Un montón. Y un señor se acerca así de repente y dice, oye, al que vas adelante, ¿qué pasó? No, pues que mi suegra es la que se murió. No manches, ¿en serio? ¿Qué pasó? Ese mendigo perro la mató. No manches. ¿No me lo rentas? ¿Nala? Y le dijo, pues, cómate. ¿Ya te acordaste de alguno que no has contado? Va.
va una viejita en su coche y la detiene la patrulla. Y dice, a ver, señora, sus papeles. Es que no traigo papeles, joven. ¿Alguna identificación? No, tampoco traigo identificación. Tamán, entonces me va a tener que dar una mordita, señora. Dice, aunque sea una chupadita, porque tampoco traigo los dientes. Oye, dicen que no hay chistes de moscas. Ajá. Pero sí hay. El otro día dos moscas, güey, se encuentran y le dice una mosca a la otra. Se te paró una. le dice una mosca a la otra. Vente, te invito a comer a mi caca. Pero sabes que comen, ¿no? O sea, cuando salen así, no sé, que van con la familia, ¿qué es lo que se compran? No. Una caquita feliz. Oye, llega la familia de moscas y dice, llegan al burger, Pop. al burger Pop y dice, burger Pop. Dispone, sí, me da a mí una hamburguesa doble calabaza, por favor, triple cebolla, con harto perejil y frigutes, frijolitos chingones con caldillo de albañil, que se escurran, papitas, sabroso. Un popote, por favor, porque quiero sorber. Ok, dice la mamá mosca, a mí me da, por favor, una triple mierda chingona, que traiga, de favor, que hayan comido ayer huevo, que traiga espinacas. Igual con caldillo de albañil. Y dice el niño, a mí me da una caquita feliz, pero sin cebolla porque luego me huele la boca. Ahora, señores, tus redes sociales, mi querísimo Robert. Risasalvolante.rn. Mi querísimo, pásale el Cepillín Cepillo en todas las redes sociales. Mi querísimo Erika, ¿cómo Erika te podemos encontrar? En todas las redes sociales igual. Te podemos encontrar, contrataciones. Sí, todo. Contrataciones ahí en TikTok, Facebook, Instagram, ahí estoy. Y ahí también mi teléfono, que ya lo tiene. Ok, ahí rápidamente, ahí está. Aquí está. Dinos rápido, porque ya nos vamos. Sí. Aparte de hacer comedia, stand-up, teatro, ser cuentacuentos, ¿qué más haces? Ah, pues mira, también, es que, híjole, hago de todo. También hago amigurumis, entonces también hago fiestas infantiles, hago animación. Entonces digo, ay, eso es lo que necesiten. Lo que también hace del baño, ¿eh? No crean que no. Pareciera que no, pero sí. Te hablan. Y que se llama Chacharín. Chacharín Show en todas las redes sociales, Chacharín Show. Desaparecidín. Señores, siga por favor, nada más y nada menos, a mis carnales, miren acá, de Vision Studios, síganlos, compartan la transmisión, sigan la página del Zorro Griffin, señor, ¿qué pasó? Antes de que nos vayamos, quiero decir algo, okay. Es que les digo, el Zorro y yo teníamos un show, bueno, ahorita no lo hemos sacado, ¿no? Ajá. Pero donde él era el Zorro y yo era la princesa, ¿no? Pero Zorro, te quiero decir algo, que mira, no seré la Cenicienta, pero si quieres vemos si me entra. ¡Ah! Señores, no, eso ya fue como que, a ver, señores, entonces ya saben, ahí compartan la transmisión, se vienen grandes bandas, esperemos, está por confirmar, vemos, si viene mi carnal José Luis Agar, pero eso sí es seguro, se viene Guerra de Chistes, se viene Alma Sureña, se viene el Compayazo, se viene el Chacharín en mi cola. Señores, vámonos, compartan. Contrátenos. Espérame. Ya para la banda, lo dije al principio y se me olvidó decirlo. Ya tenemos, aquí están informes y contrataciones. Ya está a la venta el show completo del elenco de Zorreando con el Zorro Griffin. Incluimos también a Erika también. Ay, yo les abro. Señores, así es que contraten su fecha, Zorreando con el Zorro Griffin, el elenco, mi querísimo Chacharín, mi querísimo Cepillo, mi querísimo Romuerto y Erika también nos lo vamos a llevar. Así que, señores, vámonos. Esto fue Zorreando con el Zorro.